Tu salud es nuestra salud. Por ello ponemos a tu disposición el desinfectante y satinizante de superficies, elaborado con sales cuaternarias de quinta generación, con amplio espectro contra bacterias, hongos, virus y algas. Cuenta con certificado EPA y está avalado para la eliminación de COVID-19. Aprobado para uso en hospitales. Contamos con las presentaciones de atomizador de 750 ml, garrafa de 5 litros y garrafa de 20 litros. Porque nos ocupa tu salud, desinfecta y sanitiza tu hogar. Protege a los tuyos. Disponible en Postural. Tu salud. Tu salud es nuestra salud. Por el... Ani, muy buenos días. Ya estamos de nuevo. Hoy es sábado 2 de mayo. Ani, el mes de abril, híjole, no sé si sea para recordar o para olvidar, pero la verdad es que se nos fue como agua, Ani, ¿cierto? Fíjate que hoy vi un meme en la mañana que alguien va a pedir trabajo allá por junio o julio del 2020, va a pedir trabajo, perdón, del 2021, y le dicen, oiga, pero aquí falta información en su currículum. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Sí? ¿Qué estuvo usted haciendo de marzo del 2020 a junio del 2020? Y dice, pues lavándome las manos, señor. Pues eso es lo que queremos acá en México, porque técnicamente este rollo todavía no nos ha pegado tan fuerte, entonces vamos a ver qué tanto tiempo realmente vamos a estar, porque yo creo sinceramente que están lanzando fechas, híjole, sin tener como toda la base correcta, porque, híjole, lo que estamos viendo en las noticias por acá, ya los hospitales privados ya están saturados de gente enferma con COVID, entonces es complicado eso. Todavía yo con las fechas todavía soy muy, muy precavido, Ani. Pues sí, yo también creo que a veces no es conforme a calendario, un calendario estricto en donde tendemos que, donde las autoridades tengan que decir, tal día regresamos y no, yo creo que no, yo creo que es conforme va avanzando la contingencia y que vayamos viendo si el confinamiento está dando resultados, si la curva se está aplanando. O sea, la verdad es que a veces por dar fechas, justamente hoy en la mañana escuchaba un programa de radio y decían, bueno, como nos faltan 21 días, 20 y tantos días, no, señor, no sabemos. O sea, no empieces a generar expectativa de esa manera en la gente porque empieza la ansiedad. Ya para tal día tengo que salir, ya para tal, y si no. Y ya lo vimos ayer con Argentina, ellos están como que también en una cuestión de las fechas, pero aún así saben que esto puede alargarse más. Lo vimos con Japón todavía no, cuando platicamos con ellos, todavía no entraban al 100%, ahorita ya están, lo vimos con Nueva Zelanda, ellos ya bloquearon totalmente lo que fue el COVID, ya el país está totalmente cerrado. Platicaremos de nuevo con ellos a ver en esta nueva etapa en cada uno de los países qué es lo que está sucediendo, ¿no? Exactamente, y bueno, pues hoy tenemos uno de los países que más controversia también ha causado a nivel mundial y que más preocupados nos tienen a todos, nos tuvieron durante un tiempo, ahora afortunadamente ya están saliendo de esa contingencia, pero justamente es así, sin fechas, es conforme ellos fueron viendo que ya era posible ir saliendo, y tenemos nada más y nada menos, me siento muy agradecida y muy complacida de tenerte aquí, Ernesto, tenemos a gente de España. Así, exactamente. Señores, la madre patria, tenemos a gente aquí que nos va a contar cómo se desarrollan las cosas allá. Y sí, pues queremos darte la bienvenida, Ernesto Molina. Un fuerte aplauso, Ani, un fuerte aplauso. Muchas gracias. Desde Málaga, España, Ernesto. ¿Cómo estás? Allá son creo que las 5 de la tarde, ¿no? Sí, aquí son ahora mismo las 5-4 minutos de la tarde. Y bueno, pues la verdad que anímicamente mejor, poquito a poco, ¿no? Como va fluyendo, como tú bien acabas de comentar, Ana, Luis, pues estamos un poco ya saliendo, intentando salir del bache, ¿no? Intentando salir de estas circunstancias, ¿no? Las cuales, bueno, pues ya el gobierno ha permitido de proceder a partir de hoy, precisamente, con unos horarios explícitos para tanto para personas como para niños, como para personas mayores, ancianos. Ha sido también muy duro, es duro de por sí, pero bueno, nunca hay que perder, hay que tener la mente fría, ¿no? Y tener fuerza, ¿no? Es lo primordial de todo esto. La verdad que confianza, fe y precaución.
Entonces, a partir de hoy, ya poco a poco, los grupos vulnerables, más vulnerables de poder contraer el COVID, ya están pudiendo salir en horarios estrictos. Fíjate qué gusto me da que coincidiera el día. Exactamente. Horarios estrictos, distancia, con un protocolo de distancia, con un protocolo también, ¿no? De comportamiento también, porque hay que tener eso, hay que cumplir la normativa. Va a estar muy pendiente también en sí el gobierno, las autoridades, por supuesto, por la salud también pública, ¿no? Por el ciudadano, ¿no? Para que se cumpla. Se cumpla porque no es una tontería, ¿no? No es una cosa para saltarse, lo que es el protocolo, ¿no? Pero gusta y puede uno por lo menos salir, respirar un poco, ¿no? Salir de casa, ¿no? De esta circunstancia, ¿no? De esta cuarentena. Oye, pero vámonos unos pocos días o unos muchos días atrás. ¿A partir de cuándo empezaron a estar en confinamiento? ¿Cómo te cayó la noticia? Verdaderamente, la angustia de España se transmitió a todo el mundo de lo que estaba pasando. Angustia, desesperación de algunos, medidas estrictas por parte del gobierno para evitar el contagio. ¿Cómo fue? Pues la verdad que fue fuerte, fuerte, de 24 horas, de un día para otro, entrar en el confinamiento, ¿no? En la cuarentena, la estricta, digamos en sí, ¿no? Capacitación solamente en tu hogar, ¿no? No poder hacer vida normal, trabajar, la verdad que ha sido muy fuerte. Se ha ido asimilando, se ha ido gracias también al ciudadano español que cada día, ¿no? A las 8 de la tarde, pues se ha aplaudido a todos los miembros sanitarios, ¿no? A todos los miembros de las fuerzas de seguridad del Estado, podemos mencionar a la Policía Nacional, Guardia Civil, Seguridad Privada, Policía Local, todo en sí, también porque ellos sí han estado ahí al pie del cañón, ¿no? A lo que es el tema más directo, ¿no? Con lo que es el COVID-19. La verdad que ha sido también bastante fructífero, ¿no? En ese sentido, ¿no? En estas ganas de llegar a hoy, a este día. Ha sido también, ante todo, también para muchos empresarios donde ha pegado muy fuerte, Luis. Ahí donde también entrar en el ERTE, sistema lógicamente empresarial, ¿no? De que muchas personas han tenido y están pasando también la circunstancia sin trabajo, en los cuales pues amoldarse al trabajo virtual online, en el cual, bueno, nosotros en sí estamos habituados, otras personas tienen que ser el trabajo físico, el trabajo diario en la calle. Ha habido mucha, digamos ahí, mucha fuerza, ¿no? En el cual ha enviado también mucho el gobierno, mucho el partido, por parte de todos los partidos, porque aquí todos somos uno. Yo en este ámbito creo que aquí tenemos que ser todos uno. A nivel también en el género de la mujer, ¿vale? Te quería hacer una mención también. La mujer ha sacado mucha fuerza para mantener también a las criaturas, a los niños, ¿no? En casa, poder distraerlos, estar todos los días, poder también educarlos en sí, es también un privilegio, ¿no? De poder, ¿no? Llevarlo a cabo. Pero bueno, todo la verdad que se puede llevar para adelante, poquito a poco. Sí. Así es. De hecho, bueno, es lo que precisamente yo te quería preguntar, y ahorita a lo mejor entramos un poquito más en materia, ¿cómo les ha afectado a toda la parte de empresarios, negocios? Fíjate que el año pasado tuvimos la oportunidad de contactar a un emprendedor mexicano, que es Margareta, son las Jaleas, Ani, y fueron a una expo en Málaga. Acuérdate que fue en Málaga ya. Es internacional, me parece que Málaga es un punto importante en España para hacer este tipo de ferias y de exposiciones importantes a nivel internacional. Yo quiero pensar que ahorita no están teniendo nada de eso. ¿Cómo lo están viviendo los empresarios? Bueno, los empresarios estamos viviendo en una etapa, Luis, que ya la teníamos, digamos, en fin, asimilando, pero no creíamos que íbamos a llegar. Vamos, la etapa, digamos, en sí, a lo mejor de esta empresaria mexicana, ¿no? Compatriota, sería a lo mejor el Foro Transfier, sería a lo mejor la feria, el Palacio de Feria, en Sí. el cual ahí nos ubicamos, ¿no? De todos los países, empresarios, para proporcionar los eventos, lo que es el coworking. Okay. Entonces, ahora el empresario lo estamos haciendo virtualmente. Hemos tenido que transformar lo que es en sí el B2B, digamos en sí presencial, ¿no? De los coworking a crearlo a networking.
Es una nueva tecnología, es una nueva experiencia para más de una persona. Personas que a lo mejor, empresarios, pues no estaban hechos a esta tecnología por edad, por a lo mejor por rango, ¿no? Por temas sino empresariales, pero las pymes, las micropymes, hemos podido fortalecer. De hecho, tenemos en fino grandes fortalecimientos con grandes empresas de tecnología, los cuales están proponiendo tecnología a todas las empresas para llevar a cabo lo que es en sí los teletrabajos, ¿no? Los que los inboxing, lo que es los, digamos, los call centers, también lo que es las enterprise. La verdad que este es otro mundo. Yo también quiero dar aquí un comentario, ¿no? En el cual me llamó mucho la atención. Jamás vamos a tener la vida que teníamos antes. Ana y Luis, quiero comentar también de que un dicho muy especial, ¿no? De mi gran amigo, ¿no? Pablo Chávez Bernal, presidente de Coalición Empresarial de México. Tenemos que asimilar de que entramos en una nueva era. Tenemos que asimilar que la tecnología va a ser uno de los fundamentos principales para poder sobrevivir, para crear recruit, lo que es en sí, ¿no? Va a ser muy fundamental. Fíjate que nos pasa mucho aquí en México. Digo, qué bueno que lo comentas. En algún momento, algunas situaciones que hemos tenido aquí en México se decía mucho, hay que pensar diferente, hay que pensar chingón. Yo lo que quiero decirles más bien es que ya es el momento de hacer las cosas. Ya ahorita ya está, esto ya está. O sea, no es vamos a pensar que va a ser diferente, vamos a pensar que podemos hacer cosas. No, esto ya es hoy. O sea, a ustedes ya les está pegando bien cañón. A nosotros nos estamos resistiendo. Porque la verdad es que yo sí te lo comparto, la gente, mucha gente no está creyendo lo que está pasando y mira, ahorita todavía no, yo insisto, y a lo mejor soy medio fatalista, no hemos entrado al 100%, pero sí hemos estado viendo nosotros en EGBE, Ani y yo, lo que está sucediendo y tratamos de analizarlo, tratamos de ver qué pasa, porque mucha gente empieza a ver como ese tipo de gurús que dice, es que yo sé lo que tienen que hacer para salir de esto. O sea, y nos han comentado en algunos casos, no hay una bolita de cristal, pero hay gente que sí lo está diciendo. ¿Tú cómo ves eso? ¿Tú crees que sabemos qué es lo que va a pasar? ¿Cómo vamos a trabajar esto? Yo creo que, Ana Luis, yo creo que esto es en sí un cambio. Yo creo que hay personas en sí que ya sabían de esta circunstancia, que iba a proceder esta circunstancia. Hemos sido, creo yo, todos incrédulos a lo mejor, ¿no? Porque no. A lo mejor no nos hemos preparado o a lo mejor asimilado para estas circunstancias que estamos atravesando. Sí se sabía por supuesto, pero para mi punto de vista se sabía de que en sí todo esto ya no hay, digamos, en ti. Para mí yo creo que el tema en sí es poder no salir de toda esta circunstancia. Se puede, creo que se va a salir, pero se tiene que salir con unión. Nosotros estamos atravesando, yo también he prevenido mucho también a México, muchos contactos de México, lo he comentado, señores, prepárense porque esto no es ninguna tontería. Como en todo sitio, hay veces que se ignora, ¿no? Pero yo creo que sí, yo creo que siempre hay personas en sí, ¿no? Que tengan una cualidad, Luis, que tengan una cualidad que sepan a lo mejor, hay personas que puedan comprender, hay otros que no lo crean, pero yo creo que esto es. Hay mucha ciencia ficción, pero de la ciencia ficción saquen por favor un poco la realidad. Saquen un poco la realidad de que hoy en día estamos todos por online. Tengan también cuidado. Lo reitero también mucho también sobre este tema, Luis, Ana, de que la tecnología hay que tener también mucho cuidado. Saber por dónde entra uno, porque también la tecnología agrava de haber muchos hackers. Agrava de haber también de cometer errores que pueden a lo mejor costarnos un disgusto monetario, sentimental, un chantaje. Lo comento, permítanme por favor, porque ocurre eso. Estamos al día en este sentido. Ocurre también de que en sí las personas, de que ya no pueden salir en sí mismo, ¿no? Están atravesando monetariamente con minutas. De cuantía para poder sobrevivir el mes. No pueden ni pagar un alquiler. Personas que Exactamente. estaban trabajando, personas que estaban manteniendo su vida, su familia, pues no tienen ni para pagar el alquiler. Así El es. sistema ERTE, el sistema de ayudas, está ahí, está aprobado, está todo por confinamientos de gubernamentarios.
Nosotros de eso estamos metidos, ¿no? En las licitativas gubernamentarias, estamos al tanto, pero va a costar trabajo, va a costar un poquito de trabajo. Hay que asimilar que esto no va a ser en 2 días, en un mes, no. Esto va a ser poco a poco. Ana, esto va a ser poquito a poco. Nos comentas un poquito de la seguridad en línea. A lo mejor nos quieras compartir un poquito por qué dices que estás muy, muy empapado, porque sabemos un poquito cómo estás metido tú en la parte digital. Cuéntanos un poquito de eso. Pues mira, os voy a comentar un poquito, además, si me dais permiso, os comparto pantalla para que podáis ver un poco, ¿no? También, sí, qué es Ernesto Morilla, porque Ernesto Morilla en sí es el presidente CEO de AMM. Espera, que te voy a presentar, Ernesto. Te voy a presentar, voy a compartir pantalla porque la verdad es que estaba muy interesante lo que nos estás diciendo y Okay. voy a compartir la pantalla me hiciste favor de mandarme algunas cosas. Y pues desde tu trinchera, Ernesto Morillo, en Málaga, España, la verdad me gustó mucho que se viera así tu bandera porque verdaderamente creo que es un gusto tenerte con nosotros, que desde tu trinchera, desde el lugar en el que estás, nos puedas compartir. Ustedes ya van saliendo, nosotros estamos en la tercera fase. ¿Nos puedes dar una visión más clara de cómo fue su tercera fase, cómo es que están saliendo y justamente los emprendedores cómo están enfrentando esta situación? Y bueno, todo se está enfrentando esto poquito a poquito, ¿no? Con una gran dinámica, una gran dinámica. Se está afrontando también, ¿no? En base, ¿no? A tener un poquito, ¿no? Ante todo, de ganas, de tener, digamos, un poco de ilusión de seguir viviendo, de poder seguir luchando. Gracias a Dios, digamos, yo soy muy religioso. Perdónenme, pero pienso mucho que también ante toda la fe hacen mucho, ¿no? Hacen milagros. No, está Y bien. ante todo, ¿no? Yo creo, ¿no? De poder llevar hacia adelante, ¿no? De poder llevar hacia adelante de que todas las personas, aquí no queda esta circunstancia, es lo que veo hoy también, ¿no? Y esta circunstancia no queda aquí. Esto hay que ir evolucionando, hay que ir uniéndose, hay que ir formalizándose. Y bueno, eso ha sido bastante, ¿no? El punto, ¿no? De poder llegar a lo mejor a esta estructura, de poder salir con unos horarios, aunque sean unos horarios, digamos, en sí proporcionales, pero la oportunidad de ver a otra persona, la oportunidad de andar por las distancias, bueno, pues nos prohíbe la distancia a lo mejor de 1 kilómetro, más de 1 kilómetro no podemos, porque te ubican, digamos, en ti, las fuerzas del Estado también te ubican un recorrido. Minuto circunstancial, pero la verdad que te hace un mes. Ahora, la verdad, señores, si nosotros podemos salir, México saldrá. Es lo por seguro. ¿Cuánto tiempo pasaron en confinamiento, Ernesto? Pues hemos pasado prácticamente, ¿sí? 2 meses y medio. Fíjate, 2 meses y medio. Por eso es que yo digo y repito, emprendedores, que no se generen expectativas de que ya dijeron el 30 de mayo ya todos a la calle. No, tenemos que ir viendo y depende del respeto que se le dé durante estos días, de que verdaderamente no salgas, que te quedes voluntariamente en casa. Esto quizá para esa fecha puede ser la posibilidad, pero no generes expectativas porque no sabemos cómo va a dar de vuelta. Finalmente es un virus, finalmente es de la salud y finalmente hay personas que no siguen siguiendo las reglas. Así Pero es. déjame te presento, Ernesto. Pues él nada más y nada menos, fíjate, el señor a lo que se dedica ahí en Málaga, es presidente fundador del grupo Global Plataforma Bilateral, presidente en España y en Europa de AECHAC. Fíjate, eso me sorprendió mucho porque tuvimos la oportunidad de conocer a gente de AECHAC acá en Cuautitlán Izcalli, cuando hicieron el nombramiento de algunos, no sé cómo Como se les nombra. representantes o como Sí, algunos presidentes, presidentes. delegados, ¿no? Subdelegados de territoriales, ¿no? Del sistema, Anda, de la ándale. empresa. Y bueno, yo no había escuchado de AECHAC hasta ese día que nos invitaron. Y bueno, ahora conocerte como presidente en España y en Europa, bueno, pues me dio muchísimo gusto porque dije, yo ya conozco. Ajá. Déjenme les digo, también es presidente nacional de la Asociación de, híjole, si ¿sí lo alcanzas a leer, Luis De García? Porque no se empresarios me y ciudades hermanas en la Unión Europea, presidente nacional. También es
Servicios Grupo Global, plataforma bilateral y conexión empresarial, presidente fundador. Es que me voy a brincar Y los actos. de conexión empresarial tiene que ser un matiz de que soy aquí en España. Conexión empresarial es don Pablo Chávez Bernal en México. Así Tenemos en es. sí dos países. Que Y también ya los exactamente, conocemos, así es. pues tenemos dos, ¿no? Y también en FaceMap, Federación de Autónomos Comerciantes y Empresarios de Málaga y Provincia, Community Manager. Y la educación, bueno, fuiste tú, tu educación, tu formación es en el colegio de Nuestra Señora de la Luz, perdón, Málaga, EGB Marketing International. ¿Qué es EGB, perdón? Sí, EGB. Aquí decimos EGB, Estudio Gubernamentario Bilateral, digamos EGB, ¿no? Del gobierno Ah, ok, español. estudio gubernamental bilateral, perfecto. Y Divino Pastor, licencias sociales, seguridad privada y empresas pymes, asociación Sí, micropymes. No, EGB. bueno, o sea, ¿a quién tenemos el día de hoy, Ani? Pues a alguien que sabe de lo que está hablando acerca de los emprendedores, de las pymes, de las micropymes, allá en España, cuéntanos todo lo que haces. Mira nomás, esta es Málaga, según el internet. Tú dinos si sí es o no es. Sí, eso es Málaga, eso es la Plaza de Pero Toros de es la plaza de Málaga. toros, no es un estadio, es la plaza de toros, Ani. Es la plaza de Toros de Málaga. Tenemos ahí al fondo lo que es la zona de la Malagueta, el Paseo del Faro. Ahí tenemos al fondo a la derecha, ¿no? Donde se ve allí, se ubica, ¿no? En el mar, pues todo eso es en sí, ¿no? La parte de Málaga, ¿no? La verdad que Málaga tiene una grandísima proporción de habitantes, también a nivel, digamos, no local, sino a nivel de la costa, como toda la costa del Sol. La verdad que es famosa, todo lo que es el magnate, ¿no? Marbella, que se escucha mucho sobre el magnate de Marbella, ¿no? Sí. Y bueno, pues la verdad que Málaga. La verdad que tienen sus puertas abiertas aquí, ¿no? Cuando quieran venir, ¿no? Todo esto es precioso. No, No pues. nos digas, Ernesto, porque de verdad sí es, se antoja. ¿Están en qué temporada? ¿Están en verano, en primavera también, en verano? Estamos en primavera-verano. Estamos en primavera-verano. Estamos ahora mismo en una época de primavera, pero prácticamente con un calor, ¿no? Un clima, ¿no? Aquí el invierno es muy difícil que haya un invierno frío. Es más bien un invierno húmedo. Es una costa del sur, estamos al lado del mar, la temperatura la verdad que es agradable, ¿no? Cualquier época del año. Oye, Ernesto, ¿siempre has vivido ahí? ¿Eres de ahí o llegaste a vivir ahí? Soy de aquí, de Málaga, pero la verdad que ya he perdido, la verdad, el habla boquerón, que el boquerón es de Málaga, ya he perdido el habla malagueño. Te digo porque de haber estado en diferentes delegaciones, en diferentes partes del país, del mundo, hablando todos los días, practicando. Pues ya he perdido ya hasta el acento, ¿no? Yo soy de Málaga capital, soy de aquí de Málaga, pero cuando me pongo a hablar con México me agrada porque platico, ¿no? Cuando me pongo allí en plan en chambo, en plan de trabajar de burro, como llaman aquí en España, en chambo, pues me gusta, ¿no? Practicar, me gusta aprender. La verdad que la cultura la tenemos a fondo. Oh, por Dios. Oye, en España se hablan otros idiomas aparte del español. El euskera se habla en catalán. ¿Tú hablas ese idioma? Bueno, no, la verdad es que no. Te comento de que lo entiendo, lo comprendo, pero no lo hablo. No lo hablo porque yo, ante todo, a nivel digamos, ¿no? Con todo mi respeto, ¿no? Para mí el castellano es el habla y el andaluz, que es el habla que yo utilizo, ¿no? Con todo mi respeto. Hablar catalán, hablar euskera, ¿no? Hablar galego, hablar. Cada uno tiene su monotonía, eso es de arriba, del norte. Esa es la parte superior de España. Nosotros estamos aquí ubicados. Aquí en Andalucía, ¿no? En el sur. O sea, hablamos un poquito más finoli, ¿no? Para ese. Más finoli, Okay. Oye, dices que lo entiendes. Si entiendes euskera, bueno, mis respetos, señor, porque yo no le entiendo nada. Parece que me están hablando en otro idioma. Ah, es es otro difícil. idioma, Es ¿verdad? otro idioma. ¿Y qué crees, Ani? Que fíjate que estoy checando aquí que la población más o menos de Málaga son de como 574 mil personas, a lo mejor un poquito más. No sé de cuánto hayan tomado este censo. Pero fíjate, te comento, la verdad es que aquí en Cuautitlán Izcalli solamente somos casi lo mismo. Somos casi la misma cantidad de personas, Y imagínense. España es una minuta comparación a México, es una cosita en la cual, pues, prácticamente, ¿no? Con México, y eso, pues, agrada bastante, ¿no? El tener, ser poco, pero tener lo que es una gran, ¿no? Patria madre, ¿no? Hacia México, hacia toda, ¿no? Latinoamérica. Híjole, la verdad es que tu ciudad se ve preciosa, se antoja conocerla.
Vamos a ir a un corte y regresando nos vas a contar qué hacen en Málaga, o sea, cuál es su industria, cuál es, de dónde generan ingresos. Me imagino que turismo ha de ser uno de los más interesantes porque se ve bien bonito, pero ahorita que regresemos nos sigues contando de esta hermosa ciudad y bueno, de lo que tú haces allá, ¿vale? Regresamos. Tu salud es nuestra salud. Por ello ponemos a tu disposición el desinfectante y satinizante de superficies, elaborado con sales cuaternarias de quinta generación, con amplio espectro contra bacterias, hongos, virus y algas. Cuenta con certificado EPA y está avalado para la eliminación de COVID-19. Aprobado para uso en hospitales. Contamos con las presentaciones de atomizador de 750 ml, garrafa de 5 litros y garrafa de 20 litros. Porque nos ocupa tu salud, desinfecta y sanitiza tu hogar. Protege a los tuyos. Disponible en Postural. Tu salud. ¡Hashtag chingada madre! No, 2019 ha sido un año lleno de crecimiento, intensidad y sin simulaciones. No vamos a hacer un recuento de los daños, de lo que sucedió en 2019. Pero Ani, que no comimos. Ay, ahora resulta que vas a decir que no dormimos. Que nos peleamos. O que no había dinero. Ay, que no me dejaste hablar. Que no tenías ganas. Tú no tenías ganas, ajá. Que si nos copiaron, no sé, que grabaste y no había sonido. Y que si los bloopers de Luis. Bueno, o sea, si me río de mí mismo, olvídense de mí, no hay bronca, pero compártanlo. Ahora resulta, la verdad, se equivocó. Basta de dramas. ¿Por qué no nos enfocamos mejor en lo positivo que sucedió en 2019? Ani, tenemos más de 1200 seguidores en Facebook. Ay, tenemos un nuevo lugar para transmitir y además... Hemos asistido a más de 100 eventos. Efectivamente, y también hicimos más de 150 entrevistas a gente muy interesante. Y dimos más de 10 conferencias en diferentes partes. Hicimos 12 eventos en Facebook con un alcance de más de 17,000 personas. Pero ¿qué creen? No todos fueron. Yo creo. Ah, pero hicimos nuestro primer crowdfunding y con todo eso. Exactamente, rebasamos las expectativas, así es. Y nos hicieron 4 entrevistas. Uy, ya nos sentimos como de Hollywood. Nuestras primeras 4 entrevistas. Hicimos 2 primeros talleres en Eggway Productions. Y bueno, todo un éxito. Producciones Eggway, pero fue todo un éxito. Somos internacionales. Así es. Y además conocimos mucha gente interesante. Muy interesante. Muy interesante. Desde la señora que hace quesadillas, hasta ese influencer o esa persona que tiene millones de seguidores. Sí, no. Y que si Luis se fue de vacaciones 3 veces. O sea, solamente son 3 veces en el año. Y que si Ani se va una sola vez. Una. O sea, que quede en el registro. 3. Y que si tú en Monterrey. Que si tú en Monterrey. Que si Luis engordó. Madre santa, este gordito ya valió madres. Ajá. Y que si Ani ya no ve de lejos. O sea, ay, gracias. Y lo mejor es que hemos hecho sonar nuestro hashtag favorito. ¡Chingada madre! ¡Chingada madre! ¡Chingada madre! ¡Chingada madre! ¿Cuánta gente lo ha dicho? ¡Chingada madre! ¡Chingada madre! Gracias, Aníbalos. ¡Chingada madre! ¡Chingada madre! ¡Hasta Tamaulipas! ¿De dónde a dónde se ha escuchado? Hasta Venezuela, estamos en Monterrey y hasta el estado de México, ¿de acuerdo? ¡Uno, dos, tres! ¡Chingada madre! ¡Chingada madre! Desde el Tecnológico de Estudios Superiores de Valle de Bravo. De México para Polonia. ¡Chingada madre! ¡Chingada madre! Muchas gracias. ¡Chingada madre! ¿Quiénes han atrevido a decirlo? Hashtag chingada madre. ¡Chingada madre! Así es. Hashtag chingada madre. ¡Chingada madre! ¡Chingada madre! ¡Chingada madre! ¿Uno? ¡Chingada madre! Y con esa voz. ¿Y quiénes no se animaron? Ok, no vamos a poner las fotos. ¿Uno? ¡Chingada madre! Gracias. ¡Chingada! ¡Chingada madre! Gracias. ¡Chingada madre! ¡Chingada madre! ¡Yes! Dos, uno. ¡Chingada madre! ¡Tres! ¡Chingada madre! Así que nos despedimos del 2019 con un chingada madre. Y damos la bienvenida con un chingada madre al 2020. ¡Felicidades! Pues
Pues ya estamos de regreso. Muchísimas gracias a toda la gente que nos está viendo. Dejen sus comentarios, las preguntas, todo lo que tengan, quejas, lo que ustedes quieran, chicos. ¿Por qué? Porque necesitamos interactuar y necesitamos preguntar y saber más de España, Ani, ¿cierto? Cierto. No avanza la presentación. No te avanza la presentación. Ok. Estamos viendo aquí una fotografía de Málaga, específicamente de la Plaza de Toros. Cuéntanos un poquito. Los toros aquí en México, al menos desde hace un tiempo, ha sido un poquito controversial. Porque, de hecho, una de las plazas más importantes que tenemos aquí en México parece que la quieren tumbar, la van a tumbar. Ya no quieren, ha habido muchas manifestaciones acerca de los toros. Pero cuéntanos allá, ¿es un deporte? ¿Cómo está el asunto allá en España? Ok, bueno, los toros, la verdad es que yo también soy humanitario, Luis. Yo también pienso, ¿no?, de que, bueno, es un arte aquí en España, ¿no? Es una costumbre, pero la verdad es que se está también pegando bastante fuerte, ¿no?, sobre el tema en sí del derecho, ¿no?, del animal, ¿no?, de lo que es en sí, no sea, digamos, bueno, pues, sanguinario, ¿no?, el toreo, ¿no? Con todo mi respeto, pero opino también de que debería haber control, ¿no? Yo, okay, la verdad que es un arte, pero no soy partidario de maltratar, ¿no?, de matar, ¿no?, a un animal. Ok, eso es muy bueno que nos lo diga una persona de España. Y bueno, ¿con quién estamos allá en España? A ver, ya vemos dos personas ahí. Cuéntanos. Pues estábamos aquí. Vamos a darle la bienvenida a esta mujer, se llama Carmen, y es esa mujer que ha influenciado tu vida, me decías, fuera del aire. Cuéntanos, pero dilo tú, porque se oye más bonito que lo digas tú a que lo diga yo. Ok, pues mira, yo ya es Carmen Romero, ¿no?, Millán, ¿no?, es mi esposa, ¿no?, también, ¿no?, y empresaria, ¿no?, sí, ya llevamos casado ya prácticamente 11 años y empezamos en sí, pues, con una misión de poder prosperar con el tema en sí, social, laboral, del género femenino. Se lo propuso y lo consiguió, y ahí está ella. Hola, presento. Muy buenas tardes. ¡Hola, Carmen! ¡Carmen! ¡Hola, Carmen! A ver, Carmen, cuéntanos, qué bonito se escucha que tu esposo se exprese así de ti. Dinos a qué te dedicas verdaderamente, qué es lo que haces allá. ¿También eres de Málaga? Sí, Málaga y mitad sevillana. Ok, ajá. Mi padre es Sevilla, pero soy malagueña, nací aquí en Málaga, pero mi padre es un sevillano. Ok, cuéntanos esto de que eres empresaria. Bueno, yo cuando la conocí a él, yo trabajaba limpiando portales y ella me dice, ¿por qué no crea tu empresa? ¿De qué la quieres? Y empecemos a programar, a ver cómo podíamos ayudar a personas como yo, porque yo me separé, fue un problema muy malo. Entonces mi cabeza estaba nada más que obsesionada que el maltrato, psicológicamente era no el maltrato físico, pero así sin. Y entonces me dice, ¿por qué no hacemos esto? Y él me ayudaba y planeamos hacer algo físicamente para ayudar a las personas con problemas de la calle, de gente que no tienen comida, con niños, ropa, hay que usar ropa, ropa usada, intentar de que la gente no la tiren y venderla. Y también ayudar a personas con discapacidad, personas que están en la calle. Por ejemplo, yo no sabía manejar muy bien un ordenador y damos también ayuda para que personas que están en casa, que no te van a casa, por el ordenador se pueden hacer muchas cosas. Por ejemplo, mi hija está ahora mismo también haciendo cosas, una página web en su ordenador, porque le enseñamos a hacer que haga también su propio libro, sus propias cosas. Entonces, ella misma me dice, mamá, quiero hacer esto, pues venga, vamos a ayudarte, vamos a hacer esto. Y a través de esto, pues mira, no, ahora se puede salir a la calle, no se puede hacer muchas cosas, pero a través de ordenador se puede hacer muchísimas cosas y se puede ayudar a mucha gente. Okay, o sea que este hombre llegó a tu vida en un momento preciso en el que te ayudó a darle ese giro a tu vida y que tú descubrieras la mujer empresaria que estaba ahí dormida. Ahí está. Yo voy poquito a poco, yo soy más. Mi forma de pensar es diferente a la suya, porque lleva muchos años con su ordenador. Mi forma de pensar es que, como yo he estado trabajando en portal y esas cosas, mi forma de pensar es diferente. Pero congeniamos porque lo que yo no. A mí me da, yo le digo, mira, vamos a hacer esto de esta manera,
Y él me dice, uy, es verdad. Y nos ayudamos entre los dos. Entonces, esa es la unión que nosotros estamos ahora unificando por este, con este programa de Grupo Global. Ok, o sea, se complementan. Los dos tienen una visión que hacen claro, lo mismo. ¡Oh, qué padre! Ernesto, ¿qué viste en Carmen? Digo, ¿sí? Aparte de lo guapa y de que te enamoraste de ella, pero ¿qué viste en ella que dijiste, esta mujer puede hacer algo más? Pues mira, te comento, Ana Luis, lo que primero que vi es la humildad, y lo que primero que vi también, de que yo creo que también dicen más un interior que un exterior, con todo mi respeto. A veces hay que sacar lo que tiene uno dentro y escondido, la imaginación, hay que sacar, digamos, en sí, ¿no?, pues ese fruto, ¿no?, que tiene también de sabiduría, ¿no?, el género femenino. Hay cosas que el masculino o el hombre no lo percata, no lo ve, o a lo mejor uno lo interpreta de una forma, pero menos mal que tengo a ella, y le digo, oye, mira, ¿cómo lo ves tú de esta forma? Pues mira, lo veo que lo que tienes es que hacerlo globalizado, o lo tienes que hacer así, chapo, acertamos. Ok, ok. Velos estos hombres, ok, a ver, cuéntanos, ahora sí, eres, estás en la sede España de Conexión Empresarial, ¿cierto? Exacto, y ella también. ¿De qué se trata? ¿De qué va esto? Pues mira, Conexión Empresarial es un club de alianzas de negocios, ¿no? Es un club para, digamos, para empresarios, para pymes, micropymes, ¿no? Los cuales, pues, registrándose bajo una mínima membresía, fortalecemos las sinergias, ¿no?, entre una empresa con otra empresa asociada o externa. Creamos el B2B y el C2C. Creamos de poder fortalecer a las pymes, a las micropymes y a los socios. Tanto aquí creamos una sinergia hacia México, con los empresarios de España, con los empresarios de Europa, y los empresarios de México fortalecen también hacia acá, hacia España. Creamos totalmente una unión, y la unión hace la fuerza, que es nuestro lema, como anteriormente habéis podido leer. Creamos de que todos somos uno. ¿Hace cuántos años que Conexión Empresarial ya está en España? Pues hace cuestión ya de prácticamente casi los 10 años. 10 años, porque entramos con una alianza bilateral, don Pablo Chávez Bernal y un servidor, entre ellos, digamos, con Conexión Empresarial de México. Y a raíz de ahí, pues, bueno, surgió la idea de potenciar, ¿no?, el organismo en España y en Europa, abrir la delegación. Yo en aquel tiempo ya también tenía, digamos así, bastante cartera de contactos gubernativos, empresariales, de tanto también Carmen también, pues dijimos, venga, vamos a proponerlo, abrir Conexión Empresarial en España, y hemos contactado, hemos creado bastante sinergia, ¿no?, con los empresarios españoles para proceder a ese funnel con México, con Conexión Empresarial. ¿Cómo fue que conociste a Pablo? O sea, ¿cómo fue que se conocieron acá? ¿Veniste acá? ¿Cómo? Pues a Pablo Chávez Bernal lo conocí por mediación, prácticamente por Facebook. Prácticamente fue por me llamó la atención, ¿no? Una sinergia de él, ¿no?, que transmitió en un vídeo, y la verdad es que me dio por contactar con él, por proceder a gestionar con él. Y gustosamente, pues él me abrió puertas en México, a nivel de todas las delegaciones de todo. Y nosotros lo hemos abierto aquí también. Ok, ¿se conoce personalmente? ¿Tú has venido a México o él ha ido a España? No tengo la ocasión. Va a venir él aquí a México. Pero claro, con estos casos... Pues, ha ocurrido también circunstancias que no hemos podido por cuestiones del COVID-19, pero no, nunca es tarde. Por eso avalamos a la tecnología, por eso avalamos de que no hay distancia, no hay fronteras, no hay mares, Luis, Ana. Así es. Eso es hoy en día el día a día. O sea, el charco sin tiene que cruzar. Exactamente. Ya no habrá necesidad de cruzar el charco. Pero la verdad es que sí dan ganas, después de ver esa foto de Málaga, sí dan ganas, claro, de cruzar el charco y irte a dar una vuelta por allá. Ahora está más bonita, ahora está mucho más bonita. Me imagino que sí, me imagino que sí, pues si se metió el ser humano, la naturaleza hizo lo suyo, ¿a poco no? Exacto. Ok, entonces Pablo y tú se conocen a través de las redes y entonces empiezan a hacer alianzas a través de eso, y es como Conexión Empresarial llega hace 10 años, fíjate, Luis, o sea, no estamos hablando de hace no. 2 meses, hace 10 ya, años. Ya tiene tiempo entonces. Sí, no. Sí, ya llevamos tiempo, ya llevamos años, ya llevamos logros. Ante todo, sobre todo, que si nuestro punto fuerte es
dar a conocer, ¿no?, la gran ventaja de estar unido, ¿no?, de que el empresario, no hay aquí, digamos, empresarios más ni menos, todos somos uno. Ellos partner, también lo tenemos. Ellos son tus partners. Dentro de la presentación me mandaste, son, me imagino que empresas que están aliadas a Conexión Empresarial en España y que están haciendo juntos algo diferente, ¿no?, de unión y sinergia entre empresarios. Sí, exactamente. Y más que quedan. Pero los principales ahí tenemos a Carmen Romero Millán, que es, ahí tenemos el logo. Ahí también a MFC Class, que es Asociación Mixta Class Mode Convert, romper con la moda actual, ¿no?, que es de ella también. ¡Oh! ¡Ajá! Claro. Ella lo puede explicar mejor. A ver, dinos, Carmen, ¿de qué se tratan estas marcas? Eso fue, bueno, mirando, porque al principio nos costaba mucho trabajo de poner un nombre. Claro, a mí me da mucha pereza cuando tú vas a comprar y todo el mundo, mira, esto se lleva ahora, esta ropa se la llevan fulanito, y a mí me da mucho pena eso. Yo a mi hija le enseñé que la ropa es la que tú te pongas y la que tú te guste. No porque tu amiga y la fula, o una, ¿cómo se llama?, una actriz o una cantante lo lleve, lo tengas que llevar. Entonces, mirando de esa manera, dijimos, ¿qué hacemos? ¿Qué ponemos? Y pusimos eso, que la moda rompe con la moda actual. Quiere decir, que con la ropa que tú te pongas, tú te puedes, porque mi hija corta la ropa, la pinta, le hace muchas cosas, y dice, ¿dónde la sacas esa ropa? Me la he hecho yo. Entonces, no tenemos por qué mirar que la persona de al lado tiene un patrón de marca, quiere decir que tú no la puedas llevar, tú la puedes hacer tu propio logo y tú lo puedes hacer. Y entonces hicimos ese logo de Gran Modelo, rompe con la moda actual. ¡Oh, mira nada más! O sea, sí, verdaderamente, Ernesto te sacó lo mejor de ti, Carmen, ¿eh? Ya nos estamos dando cuenta. ¡Oh, por allá tenemos invitados atrás! Sí, Dios mío, que se va a levantar ahora. ¡Oh, por Dios! Estos son los gases de las conferencias, sí, online. Sí, perdón, la verdad es que... No pasa nada, no pasa nada. No le he dicho nada porque estaba dormido, digo, no se va a dar cuenta. También me gustaría, Ana, comentar, Luis, el sistema Broker y el grupo Global Makers, me gustaría también hacer un hincapié. Estamos también evaluando, ¿no?, también mucha iniciativa, ¿vale?, de llevar, digamos, ese conocimiento de tecnología. Okay. ¿Por qué motivo el conocimiento de tecnología monetario? Porque estamos también, como anteriormente le he comentado a Luis y a ti, estamos a un punto de que, bueno, la moneda, el billete, va a llegar un momento dado que va a quedar desestimado. Va a llegar un momento dado que todo va a pagarse bajo un teléfono móvil, bajo una tecnología. Quiero hacer hincapié de que estamos llevando a cabo también con una empresa también, que es Qualinet, en la cual también estamos llevando lo que es el prototipo de la criptomoneda, pero oficial. No criptomoneda, digamos, en sí, ¿no?, que hay por ahí, ¿no? Estamos potenciando grandes capacitaciones, ¿no?, con sistemas de monetarios, de wallet y, ante todo, hacer conocer concursos, ¿no?, con unos cursos, formaciones, ¿no?, del sistema de criptomoneda, ¿vale? Quiero también hacerlo ahí mención. Ok, mira nada más todo lo que está haciendo Conexión Empresarial. Ahora sí, ¿ves? Aquí estás, Carmen, aquí están... Los dos haciendo sinergia en los negocios y en la vida, la verdad nos da mucho gusto. ¿Qué nos pueden comentar para las personas que antes de pasar ahí, necesito dar las gracias públicamente de por qué nosotros tenemos hoy el gusto de tener a Ernesto y a Carmen acá en Desde Tu Trinchera? Y pues, bueno, fue gracias al contacto que nos pasó Joaquín Sánchez de Creaxit, Creax ID, o ¿cómo le digo, Joaquín? Creaxit o Creaxit, que nos hizo, es emprendedor Egbe, y nos hizo el favor de, cuando estábamos viviendo, ¿quién conoce a alguien fuera del mundo que podamos entrevistar? Bueno, pues Joaquín nos hizo el favor de darnos el contacto de Ernesto. Muchísimas gracias, Joaquín, porque ha sido una grata experiencia conocer a estos dos empresarios y emprendedores de allá de España. Nos está viendo Joaquín, Ani. Nos está viendo Joaquín y nos dice un fuerte abrazo, mi buen amigo, los mejores éxitos. De hecho, sí nos está viendo. Igualmente, Joaquín, Vladimir, desde aquí un fuerte abrazo. Exactamente, también Vladimir, que nunca, siempre, si piensas en Joaquín, seguramente piensas en Vladimir. Muchas gracias, chicos de Creax ID.
por pasarnos el contacto y estar siempre al pendiente desde tu trinchera en ECBE. Algo que ustedes puedan recomendar, porque acá en México también hay muchas parejas que están haciendo sus negocios, que están intentando ser empresarios, pero que en algún momento, pues, todo se mezcla, ¿no? Ya vimos, entre que la vida familiar, la vida de pareja, entre la vida de negocio. ¿Cómo hacen ustedes para llevar esto en paz, cada una de las áreas de su vida? Bueno, nosotros lo que hacemos es que él está por la mañana trabajando en el ordenador y yo me pongo con la comida o con la casa y darle a los niños, bueno, los míos ya son grandes, son 18, 16 años, pero tienen que estudiar. Y mientras que él se prepara las cosas y eso, pues él está en el ordenador. Y luego ya por la tarde, pues me toca a mí el turno. Y ya por la tarde me va explicando lo que hemos hecho toda la mañana, lo que ha hecho la mañana, lo que se va a hacer, porque como yo soy la tesorera de él, es mi tesorero, pues como todo queda en familia, pues nos congeniamos de esa manera. Hay veces que no puede llegar porque los niños empiezan más mal que se aburrían y que el ordenador no me funciona, que la play no sé qué, pero hay veces que dice, bueno, me paro y vuelvo a seguir. Y él que es maestro con el ordenador y que va explicando a mí después todas las cosas que hace, lo vamos apuntando en la agenda. Ok, déjame te digo algo, me encanta que digas ordenador, me encanta, o sea, yo lo veía en las series españolas, sobre todo en una emblemática que es ¿qué? Cuéntanos cómo pasó, no me acuerdo, esto de una serie que tiene miles de años, de un tal Antonio Alcántara, que tiene los viñedos y que no sé qué, ahorita voy a comprar. Cuéntame cómo pasó, algo así se llama la serie, y ellos hablaban de el ordenador. Y no, bueno. Sí, el PC. Sí. Yo soy más directa, la forma de hablar soy un poco más, como se dice, desordenada en las palabras. Pero es que yo estoy acostumbrada a hablar, como ven de la calle, a típico andaluz. Es más serio porque ha contactado con más gente, conoce más gente de alto nivel. Entonces, claro, yo le he dicho, para yo ser empresario, yo tengo que ser yo. Yo no puedo ser como tú. Yo lo siento. Pero le gusta a la gente porque dice, contigo nos reímos y hablamos de cosas, pero tiene tu gracia al hablar. Y entonces a la gente le gusta. Entonces digo, pues mira, yo sigo así. Yo no tengo por qué ir finoli ni ser otra persona que no soy. Yo soy empresaria, pero me gusta hablar a mi manera. Entonces la gente me entiende más o menos y luego me va explicando, oh, pues explícame, y yo sí te lo explico ahí. Sí, es más serio, la verdad es más serio, yo no. Soy andaluza y no puedo. Pero mira, esa palabra de el ordenador me encanta, pero la que me fascina es la W. ¡Ah, Dios! Amo. Triple W. ¡Ay, no, bueno, la puedo amar! Acá le decimos W y allá ustedes le dicen la W. No, bueno. De verdad, me encantan los españoles, me encantan muchas de las series. No me dejarás mentir, Luis García, Entre Costuras, que es una serie española. Entre Costuras, muy buena. Sí. No, bueno, me pudo fascinar Entre Costuras. Así, ¿verdad? Es, cierto, eso cierto. Es sí, la verdad que sí. Bueno, el juego de la Oca, el juego de la Oca, sí, ¿no? El juego de la Oca también, hace muchos años también. El juego de la Oca con los Rockettes. Bueno, acá nos llegan tarde todo lo que ustedes hacen, a lo mejor no, pero La Casa de Papel es reciente, ¿cierto? Sí, la está viendo toda. Mi hija se pone en el ordenador y no para, eso es, vamos, yo solo quería nada de esa serie, pero yo también no he visto el primer capítulo porque no me da tiempo, pero ella sí, ella se pone, mamá, ¿qué cuento? No me cuente, ya no la veré, no me cuente, ya la veré. Yo te soy honesta, yo no la he visto, no, pero bueno, en México todo el mundo habla de La Casa de Papel, sé que es una serie española, ay, me encantan las series españolas, hay muchas cosas españolas. Y a nosotros nos gusta la vuestra. Aquí en Málaga tenemos a Antonio Bandera. Antonio Bandera, que es malagueño, que hizo El Zorro. Sí. Hizo El Zorro, sí, cuando hizo la serie, la película. Ha hecho muchas películas. Oye, ¿y allá tienen a Penélope Cruz o no la tienen allá? Sí, Penélope, claro. Y Alejandro Sanz. No vive aquí, pero tiene que ir a la hermana. Y tiene, ¿no? Sí. Alejandro Sanz, por allá. Sí. Bueno, tienen a mi amado Piqué y a mi amada Shakira. No, bueno. Lo tenemos a todos.
Bueno, y déjenme decirles que hace poquito hubo una película de allá también, En el Hoyo, que aquí ha causado un revuelo bastante, ¿eh? La verdad es que... ¿Todavía no la he visto? Sí, no la he visto. ¿Todavía no la he visto? Está muy buena. También otra que vimos, Antonio, que se llama, espérate. ¿Cuál? ¿De qué se trata? La de los teléfonos celulares, pero vimos la versión española. Desconocido. No, la que pone los teléfonos celulares en una mesa y que, a ver, que los contestan todos, ¿no? Sí, también está muy bien. Y después hicieron también, en vez de la película, hicieron un teatro, otros personajes haciendo la misma parodia, vaya. Claro. Y la hicieron tema. Muy bien. Cierto. Pues bueno, tiene muchas cosas muy interesantes. Al final de cuentas, España es uno de los mejores, bueno, de los países más emblemáticos y obviamente nosotros estamos muy influenciados por ustedes, al final de cuentas. Sí, la verdad que España tiene bastante aquí dentro y en el exterior, bastante protagonista en todos los sistemas, ¿no? Tanto en arte como, digamos, en sí Picasso, en sí es malagueño. Claro, tenemos Picasso. La pintura, ¿no? La verdad que a nivel, digamos, de todos los sectores, ¿no? Es un gusto, ¿no? De tener también grandes personas y también tenemos personas de allí, de México. Aquí también tenemos en México, hay bastante gente que tiran para la tierra del sur. Andalucía es muy bueno en ese sistema, en el migratorio, hay muchos migrantes en sí, mexicanos aquí en el sur. Okay. Más que, diría yo, más que hasta en el norte, ¿no? Porque son... Déjenme les digo que yo me enamoré de España y me enamoré de los vinos gracias a esta serie. Cuéntame cómo pasó. Antonio Alcántara, lo amo. Muchos años, sí. Altísimos esta serie, es genial, de verdad. Yo me enamoré de España por esta serie, cuéntame. Sí. Cuéntame, sí. Es una serie ha sido muy vista. Muchísimo. Que todavía la gente la recuerda mucho, a mí me gusta mucho. A mí me gustan mucho las telenovelas, Luis. Okay. Lo único que pasa es que me deja siempre en vilo. Me deja siempre en standby, ¿no? Me deja con eso y le pregunto a mi mujer qué pasa. Lo que pasa es que él no sabe, él no capta. Yo, por ejemplo, cuando me gustan mucho vuestras novelas y las cosas de Venezuela, de Colombia, porque yo veo muchas en mi móvil y él me pregunta qué estás viendo de otra novela. Digo, pero es que me encanta. Yo te veo la misma y muchas veces me dice, ¿este es tu personaje? Y mira, te lo explico porque yo te tengo que explicar. Sí, claro, yo me creía que era bueno y ahora es el malo. Y él no sabe, no tiene paciencia para por lo menos decir una cosa o la otra, o quién es el malo, quién es el bueno, pero yo le digo, mira, yo las veo y me gusta mucho. ¡Ay, qué padre! La verdad, tienen a Miguel Bosé. Por allá tienen a Marta Sánchez, tienen bueno, a Mónica Naranjo. Miguel Bosé está viviendo acá, creo, me parece, ¿no? Acá en México. Miguel Bosé. ¿Okay? No sé. Les ofrecemos una disculpa por Paulina Rubio, pero bueno, no podemos ser perfectos. No, pero también canta muy bien, la verdad que canta bien. Ah, no, de que canta... Paulina Rubio, que ya casi que amanece española, o sea, ama España, Paulina Rubio, sí. Ama España. Me encanta España, me encanta lo que es un poquito, también la gastronomía. Claro. Yo que le gusta mucho, porque la gastronomía también en España también es riquísima. Al igual que México, yo cuando me hablan allí en México, ¿no? Hablo con los empresarios y todo, se lo digo a ella. Los tacos mexicanos. Ah, sí, claro. Han mandado un beso para hacerlo, digo, claro, y lo vamos gusta, a hacer, ¿no? Claro, como yo digo, a mí el pique no me sienta bien, pero a él sí, le gusta mucho. ¿Qué? ¿Les gustan los tacos al pastor? Sí, la verdad que sí, que los tacos que pican, la verdad que sí. Las salsas. Y la comida, vaya, de vuestro país, a él, yo lo miro mucho en internet, y yo digo, es que prácticamente casi igual, lo que pasa es que varía mucho ingrediente. Aquí muchas veces no los hay, pero yo digo, vamos a echarle, aunque sea esto, yo voy a meterle esto. Y sirve igual, y hace, sí. Esto, a mí me gusta mucho cocinar. Ahí en Málaga, si yo llegara a ir a Málaga, ¿qué es lo que debo de comer? O sea, si no me puedo ir de Málaga, sino como qué. La tortilla española. ¡Uy, sí! La tortilla de patata. El arroz, el gazpachuelo. ¿Pachuelos? ¿Qué son los pachuelos? La sardina. El jamón, el vino tinto, el vino este, vino dulce, el pinti. ¿Qué lo primero que entras a Málaga, te vas para la bodega. Es lo primero que cuando entras a Málaga, el pinti, todo el mundo a la bodega.
¿Qué son los pachuelos? No sé qué son los pachuelos. Nosotros cuando bajamos al centro, lo primero que pisamos para cuando bajamos al centro es la bodega, el pimpin. El pimpin. El vino dulce primero. Ah, ok. Vino dulce. Sí, situado frente de la catedral, al lado de la catedral, y situado frente por frente de la Alcazaba. Málaga en sí tiene restos arqueológicos también, como la Alcazaba, como también el Teatro Romano. Uh-huh. Pues prácticamente el Pimpi está allí en la Alcazaba, al lado, digamos así, muy cerquita de esa fotografía panorámica del Teatro Romano y de lo que es el centro. Es muy, muy peculiar tomar, digamos así, un vinito dulce. Uy, qué rico. No, bueno, ya se nos antojó, pero ¿qué son los pachuelos? Yo me quedé con la duda. Es pachuelo. ¿Qué digas pachuelo? Sí. El gazpachuelo es un plato, lleva patata, lleva gamba, pescado, okay. Y lleva mayonesa. Okay, es pescado. Ah, pues se oye rico, la verdad es que se oye rico. Digo, le también puede echar arroz, le puede echar huevo, aparte, bueno, ya eso no se puede calentar mucho porque se pone la mayonesa mala, pero cuando está templadito, te lo comes y eso está divino. Fíjate que lo que tenemos como más emblemático de España acá en México es mucho, a lo mejor, la gente que no conocemos, es la paella, eso sí. La paella típica a la de la Andalucía. Y el jamón, también. El jamón serrano, por supuesto, así es. La pata negra, como se llama, claro. ¿Y qué lugar de Málaga también? ¿En qué lugar, aparte de la Plaza de Toros, porque independientemente de que tampoco concuerdo ni coincido con el arte taurino, pero en sí la estructura se ve precioso, habrá que conocerlo, pero ¿qué otro lugar de Málaga emblemático tenemos que conocer cuando vayamos? Los museos. Okay. Los museos sobre todo, porque está el de, ¿cómo se llama? La Cartice. Carmen Thyssen. El museo de Picasso, el museo de... Uh-huh. Es que ya lo han abierto todo, museo teatro de Antonio Bandera, también está abierto, lo ha puesto él, el mercado de Atarazana, que lo han puesto precioso. Okay. Y yo no sé, es que Málaga, el paseo número uno, paseo de la Malagueta, es que todo. Los pueblos también, hay que tener en cuenta que los pueblos también es bonito también visitar los pueblos de alrededor. Entre ellos, Ronda. Ronda tiene, digamos en sí, la Plaza Toro más antigua, Neca, digamos, de España, ¿no? Oh. Y tiene también, ¿no? Bastante, ¿no? Neca, es muy bonito también. Marbella, San Pedro, Fuengirola, Torremolinos. Que seguimos así, no paramos. No, bueno, ¿cuánto tiempo necesito para ir a Málaga y conocer todo eso? 15 días no llega. ¿No? Te vienes un mes, ¿vale, Luis? Te viene Ana y aquí en un mes te damos un recorrido. Hombre, si quieres verlo todo deprisa no da tiempo. Pero en unas vacaciones lo que puedes ver, lo más prescindible es el centro. Sí. Pero solamente Málaga, porque neta quisiéramos conocer España. O sea, España tiene cosas, claro, muy bonitas. Unos días en Málaga, otros días en otra zona, Sevilla, Córdoba. Todos los pueblos son bonitos, la verdad. Todo tiene su gracia, sus cosas. Por lo menos lo que me gusta de Andalucía. La parte de arriba no me gusta tanto, pero porque no la he visitado mucho. Madrid no me gusta, para mi gusto. Uh-huh. Pero Andalucía, yo soy de Sevilla y mi Sevilla también es muy bonita. Sevilla, sí. Las sevillanas bailando, no, bueno, ya quiero ir. Se baila las malagueñas y allí se baila también sevillana. Yo quiero visitar la Puerta de Alcalá. Por ahí me han hablado mucho de la Puerta de Alcalá. ¿En Madrid? Pues ya sabes lo que me gusta a mí de México, los mariachis. ¿Sí? Me encanta el mariachi. Los mariachis. Sí, digo muchas veces, sí, me encanta, ¿no? Aquí hay, en el barrio de donde vive mi padre, hay gente de México vestido de mariachi, ¿sí?, que van a sus trabajos de los hoteles y de, ¿sí?, los sitios a cantar, ¿eh? Y me gusta que te visten. El mariachi, fíjate, muy emblemático mexicano. La verdad es que sí, el mariachi lo hemos exportado a todos lados del mundo y así nos conocen en todos lados del mundo, con el mariachi. El mariachi, el tequila y ahora el mezcal. Ahora el mezcal, ves? Eso. También. ¿Cómo ves? Chicos, ha sido un gusto tenerlos por acá el día de hoy. La verdad es que muchísimas gracias. Vuelvo a reiterar a Joaquín Sánchez y Vladimir Sánchez de CREAT ID, uh-huh, por habernos contactado. Mandar un saludo, si me permites. Claro. Sí. Me gustaría mandar un saludo también, ¿no?, a Jesús Gil, Jesús García Gil, del sistema de SO, del sistema Millennial, a él, a todo su equipo. ¿Por qué?
te comento, porque gracias también a él, ¿no?, a esa gran tecnología que nosotros estamos llevando a cabo, ¿no?, Grupo Global, plataforma bilateral, con el sistema de SOW, estamos haciendo muchas cosas. Entonces, para mí, también desde aquí, un fuerte abrazo, Jesús, para ti, es todo tu equipo, y para todo México, de verdad, un fuerte abrazo, bendiciones para todos. Y que de esto se sale. Se sale. Podemos. Exacto. Muchísimas gracias. Seguiremos su ejemplo porque finalmente así lo tenemos que hacer, ir viendo los que poco a poco van saliendo de la pandemia, seguir cuáles son las instrucciones, cómo han ido recuperando esta vida que, como bien lo dijiste, Ernesto, no va a ser la misma antes que después. Y seguiremos viendo su ejemplo y seguiremos viendo sus pasos porque pues nos llevan otra vez nos llevan la delantera, ¿verdad? Hasta en esto nos lleva la delantera. Entonces, bueno, pues ha sido un gusto y un placer tenerlos aquí. Gracias, Joaquín. Gracias a Conexión Empresarial. Gracias, Carmen, porque dijiste, oh, ¿cómo no? Yo le entro ahí a la entrevista. Muchísimas gracias. Eso. Esto ha sido un programa más de Desde tu Trinchera, ahora desde la madre patria a través del ordenador. ¡Ay, qué bonito se oye! A través del ordenador, desde la madre patria, yo soy Ani Veloz. Yo soy Luis García, y ellos son... Ernesto Morilla. ¡Carmen Romero! Así es, y nosotros somos En Confianza con Ekbe, desde tu trinchera. Muchas gracias, hasta luego, bye. Tu salud es nuestra salud. Por ello ponemos a tu disposición el desinfectante y satinizante de superficies, elaborado con sales cuaternarias de quinta generación, con amplio espectro contra bacterias, hongos, virus y algas. Cuenta con certificado EPA y está avalado para la eliminación de COVID-19. Aprobado para uso en hospitales. Contamos con las presentaciones de atomizador de 750 mililitros, garrafa de 5 litros y garrafa de 20 litros. Porque nos ocupa tu salud, desinfecta y sanitiza tu hogar. Protege a los tuyos. Disponible en Postural. Tu salud.